Gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Grandes Trofeos. Muchas, muchas gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos también en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Ya saben que si quieren ayudarnos, aquellos que no se han suscrito, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y regálenos por ahí un like en cada uno de estos. Pues bueno, hoy regresamos a Cinegética Los Ángeles. Esta cacería se hizo a principios de octubre del año pasado, cuando estaba la plena temporada de corrida de ciervo rojo, de gamo europeo. Y pues bueno, nuevamente un grupo de muy buenos amigos, con Juanjo Luna y con Enrique Treviño nos acompañaban. Y como eran varios cazadores, decidimos separarnos en dos grupos. En un grupo se fue Gerardo con varios cazadores y en el otro me los llevé yo, que iba especialmente con Enrique Treviño tratando de cazar un muy buen ciervo rojo. Bueno, como les digo, es la mera época del celo, es cuando están berreando y mucha de la cacería la haces lo que puedes ver, en donde quiera que anden corriendo estos ciervos, o mucho lo haces por oído. Muchas veces estás cazando, es una época donde, gracias a Dios, había llovido bastante, entonces está muy verde, ahí el monte está un poquito más pesado. Entonces vas caminando y vas escuchando, y donde escuchas que andan berreando algunos ciervos, pues tratas de hacerles acercamientos caminando, aunque no siempre tienes suerte. Ay, Jesús, está a 5 o 6 metros. Sí. No, pues está muy difícil este monte para tirar, pero ya se estaba encabritando, le empecé a rozar las ramas y empezó a rozarse los cuernos. Bueno, vamos a buscar otro. Muy bien. Pues como ven, ni siquiera les he podido pasar estos ciervos. Muchas veces te vas acercando y ya lo tienes tan cerca que para cuando le sales, el animal se espanta y se va, como este último que lo tuvimos yo creo que unos 10-15 metros.
El animal estaba muy molesto, enojado, estaba berreando. Les estaba tratando de presentarse como que muy imponente contra todos los demás machos del área. Por eso cuando yo ya estaba muy cerca y lo oía que se estaba rozando los cuernos en forma dominante, pues yo también rozaba el tripié contra los cuernos, haciéndole saber que era otro ciervo y tratando de que no se espantara. Sin embargo, estaba en un monte muy pesado y ya para cuando lo pudimos ver bien, pues se nos fue el animal. Y bueno, para seguir entonces con las cacerías, tratamos entonces de ir a otra área donde nos topamos un muy buen black buck y tratamos de hacerle cacería. Para atrás del árbol. Está bien bonito, güey. ¿Lo alcanzas a ver o no? Sí, ah, pues sí. Sí, pero eso más. La espalda. ¿Pero qué tanto te mueve? Atrás del codillo, porque está ahí en el mero codillo. Si lo tienes, a ver, ya no, te estorban las ramas, pero está muy esgado, sí, bastante. Pues así como con el ciervo rojo no tuvimos suerte, la verdad es que los black bucks, el tema aquí es al revés. Estos siempre están en áreas muy abiertas donde puedan ver cualquier peligro de bastante lejos y son animales en cuerpos muy chiquitos, entonces pues trata uno de no hacer tiros muy largos, tiros riesgosos. Son animales que mal heridos corren bastante y son difíciles de volver a rematarlos, vaya. Entonces no quieres arriesgar los disparos, tratamos de hacerle cacería y al final pues nos ganó el black buck. Pasaron un par de días, no habíamos tenido mucha suerte y ya en la tarde, ya casi, ya metiéndose el sol, ya casi se nos acababa, vimos a lo lejos un muy buen ciervo rojo y empezamos a tratar de hacerle cacería entre que nos diera oportunidad de disparar, acercándonos lo más que pudiéramos con el carrito porque no había tiempo para hacerlo caminando y que no se nos fuera la luz. Thank you.
Ponle el seguro. No le pegas ahí. Ahí se paró otra vez. Se está, está lejos. ¿Cómo lo ves ahí tú? No, ya no. Vamos a ver si de pura casualidad no está tiro más adelante. Esta es la mera hora de que se puede asonzar. Le suena. Hijo de tu madre. Espérate que sea. ¿Ahí lo tienes? ¿En el codo para dónde? En el mero codo. En el mero hombro. No se muevan. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Ya se va a caer. ¡Qué buen güey! Felicidades, compadre. Madre. Felicidades. Gracias, gracias. Ponle, ponle, ponle seguro, güey. Bien se escuchó. ¿El qué, perdón? El golpe. Muy bien. Qué chingo. Muy bien. Ah, bueno, vas con el rifle porque está cargado, lo tengo asegurado, pero bueno, ya lo voy a la hoja tiro. Sí. No, no, llévatelo así nomás, okay. Nomás apuntando hacia otro lado. No voy a hacer el diablo. Pero sí lo pulmoneaste muy bien. Se fue un poquito atrás del hombro, pero a ver, cuenta que en el mero codillo. Perfecto. ¿Qué estaba? ¿Uno 100? No, oye. Sí, más o menos 100 piquito. Oye. Ya cuando vi que se fue puro 5 de sí, se fue 2, sí. No, saca la corta, pues. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde? Donde alcanzábamos a ver que se fue por aquí, ¿no? Sí. No, no, sí, con ahí está. Por aquí, ¿no? Ahí está. Según yo, son como 18 kilómetros más para adelante. Ahora sí, ya le puedes bajar el tiro, güey. Pero, si está muerto, sí. Sí, ahora sí, ya se lo puedes bajar. Bien pegado. Okay. Ya toma. ¿Por aquí pasó, compadre? Aquí traía el Reaper puesto. ¿Cómo nos hicieron batallar estos ciervos? Ah, pero ahí claro. Está. Qué complicación. Muy bien. Vamos a ver. Bien pegado, mira nomás las coronas. Mira. Buenísimo, mira lo grueso de aquí. Las bases. Precioso, bien pegado, señor. Muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Buenísimo. Buenísimo el ciervo, qué bárbaro. Sus coronas completas. 6x6. Perfecto. Excelente, diría la India Yuridi. Excelente. Bueno, muchas, muchas felicidades. Sí, la verdad es que muchas felicidades. Acabamos de cazar este excelente ciervo rojo. La verdad es que masivo, 6x6. Pero sobre todo, ahorita con todo y el celo, ah, cómo dan batalla estos ciervos. Son difíciles de cazar, difíciles de tener a tiro. Ya les hicimos acercamientos a pie. Nos acercamos uno como unos 5 metros en medio del monte, desde el carrito. Y total, ahorita ya, para oscurecer, tanta suerte que se cazaron dos. Cazamos y ahorita escuchamos el tiro. Al parecer, Gerardo y Juanjo también cazaron un ciervo rojo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento. Todo el día atrás de uno parecido y al final, justo tiempo. Bueno, ya vieron ustedes un excelente trofeo. Aquí en Cinegética Los Ángeles, donde se siguen produciendo estos grandes trofeos. Y ojalá y te veamos... Muy pronto nuevamente, que te traigas seguro, a tus hijos. Seguro que sí, aquí nos vemos bien pronto. Obvio. Felicidades nuevamente. Gracias. Saludos, mi Jerry, ahí estamos pendientes. Pues al final Enrique caza este excelente ciervo rojo, como lo vieron ustedes, la verdad es que muy buen ciervo, muy masivo,
coronas completas, 6x6, exactamente por lo que viene la gente aquí a Cinegética Los Ángeles. La verdad es que muy contentos. Y pues bueno, hubo más cacerías. Juanjo cazó un muy buen gamo, ya lo había cazado. Pueden ver aquí en las fotografías, está muy bueno el gamo. Sin embargo, pues yo no estaba con ellos para filmar la cacería. Y justamente como les comentaba, en el mismo tiempo que nosotros cazamos nuestro ciervo rojo, ellos habían cazado otro por ahí los juntamos para hacer unas buenas fotos y unas filmaciones. Como ven, los dos ciervos están bastante buenos y pues bueno, al final tuvimos suerte en esta última tarde de cacería. Y ya saben que si quieren vivir una experiencia como esta, especialmente con los ciervos, les recomiendo finales de septiembre y todo octubre. La verdad es que es todo un espectáculo cazar estos ciervos en la berrea. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Pero sobre todo y muy en especial, regálenos un like en este video y por ahí suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna otra cacería de Cinegética Los Ángeles o grandes trofeos.